Ya iniciamos el mes de la patria y este 15 de septiembre por la noche estaremos dando el grito de independencia. Pero antes salimos a las calles para preguntar qué tanto conoces de este mes. ¿Quiénes fueron los héroes que nos dieron patria y libertad? ¿En qué año se dio el grito de independencia? Acompáñame a ver la siguiente nota. Iniciamos el mes patrio. Estamos a unos días de dar el grito de independencia. Y salimos a las calles para preguntarte qué tanto sabes de la lucha por la independencia. Primera pregunta, ¿qué festejamos los mexicanos en septiembre? Ya empezamos, no sé. Pues el grito de la independencia. El 16 de septiembre, el grito. Segunda pregunta, ¿quiénes fueron nuestros héroes de la independencia? Pues los niños héroes. Por mencionar algunos, nada más. Pues no sé. Pues Vicente Guerrero, Allende, Miguel Hidalgo y Costilla. Tercera pregunta, ¿en qué año se dio el grito de independencia? 1810. No, no sé. 1810. Pues como en 1874, más o menos, calculo yo. Bueno, y si preguntamos entonces, ¿qué comidas mexicanas les gusta preparar en este mes? Pues a mí me gusta mucho lo que son el pozole, los tamales. En realidad me gusta mucho la comida mexicana. El chile en nogada, el pozole, las tostadas, ¿verdad? Que son típicas también. Los taquitos, los tamales, el pozole, el menudo, la birria, la barbacoa. Ah, las tostaditas y los frijoles. Eso sí no se olvida, ¿no? Sí. ¿Por qué será más recordada la comida mexicana que nuestros héroes que nos dieron patria y libertad? Pues porque es lo que más tenemos en la mesa del mexicano. Por eso, que no se olvida. ¿Y tú, cuántas preguntas acertaste? Nos preparamos para gritar ¡Viva México! Este 15 de septiembre. Si te gustó este video, compártelo con todos tus familiares y amigos. Y síguenos a través de nuestras redes sociales, ya sabes, a través de www.diarioelindependiente.mx. Soy Miguel Ángel Caldera, hasta la próxima.